Orlando, bienvenidos a otro vlog. Mira para acá esto. Televisor de 75 pulgadas. No había forma de montarlo en el carro. ¿Qué hicieron? Se llevaron el televisor sin caja. Estamos llegando a Costco a hacer unas compras. Estoy súper emocionado porque pues no podíamos entrar, ya que yo soy un Costco indigente. Yo no tengo tarjeta de Costco, la que la tiene es Cari. Y Cari no me pone en el... En esto de... ¿Cómo se llama? En el miembro, ajá. No soy miembro. ¿Quién es miembro? Porque se supone que sean dos. ¿Quién es miembro, Cari? Mi madre. Ah, la mamá. Ah, no, yo no voy a volver esto. ¿Qué pasó? Que está larga. Pues anyway, pues Cari quiere devolver algo y hacer unas compras, pero si la fila está larga, Cari dice que no va a devolver nada. Y la fila no está tan... Sí está larga, está bastante larga. Bueno, vamos a verificar. ¿Te desinfectaron el carrito, Cari? Sí, cogí uno que está desinfectado. ¿Y quién lo está desinfectando? La muchacha que está en los carritos. ¿Con un pañito y eso? Posiblemente. ¿Cinco pesos? Ah, no, pues hay que llevarse de eso. Vaya. Buena, las de nosotros son de aquí. Bueno. Esto me da una falsa sensación de normalidad. O sea, pudimos ya volver a Costco. No tenemos que hacer el pasillo ese. Podemos mirar góndola. Vamos a coger productos. Los sobres. Vamos a comprar sobres. No sé, pero esto se ve más bien que el cara. Yo tengo uno. Me parece como el de Cheesecake Factory. Se ve rico. ¿Ves el tóxido? Ah, mira, sí, el mismo. Yo creo que... No. Ya lo, está fuerte. No. Descontrol total. Hasta aquí es ya como 200 pesos. No. Bueno, puede ser. Ah, y pasamos por el lado de los hamburgers billón y Cari quería comprar una caja. Por encima de mi cadáver. Mi casa se come carne de verdad. Yo no sé esto está hicieron. Como que bien diferente, de repente hay como un montón de espacio aquí. Ajá. Yo no sé qué hicieron, de verdad. Yo creo que fue que echaron todas estas góndolas para atrás, todas estas paletas para atrás. Y esto está bien lleno, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos caja de sobres para todos los stickers y lanyards, papel para obviamente para imprimir todas las facturas y toda la cosa. Uf, la mejor compra del día. ¿De cuál? ¿Esto? De 3 en 3 se los come. Es cierto, de 3 en 3, es verdad. Entonces, no puedo negarlo. Y todo lo demás, todo esto. Mira, el saco de azúcar. Las toallas están baratas en 5 pesos. Ese saco de azúcar, todo eso es de Cari. Se acabó el trabajo, las diligencias y toda esa pendeja ya por hoy. Llegó el momento de divertirnos, de pasarla bien. De meterle al monte en la máquina más rápida que existe en estos momentos en la faz de la tierra. Estamos llegando, mira cómo está esto aquí. ¡Wow! ¡Vaya! Vamos a meterle.
haciendo tanto estas corridas así, sin pensar en carrera, en entrenamiento, salir a fluir por los trails, y de verdad que es cuando mejor estoy corriendo. Una horita, bueno, yo creo que le metí un poco más de una hora, y ya de regreso para casa. Vamos por aquí, que es más seguro que por allá, que es la número 2. Pues estamos por aquí. Tengo hambre. Pues ya de vuelta en casa, Tuacari. Gracias a todos por las buenas vibras para nuestro gran mascota Huesín. Digo, no es... Le cambié el nombre. Él se llama Hueso, pero yo le digo Huesín. Porque Hueso es como que normal, ¿sabes? Yo digo Huesín. Pues Hueso es el perro de todo el mundo. O sea, en casa de Cari, ¿cuántos perros hay? Ahora mismo hay 5. 5 perros. Hueso decidió alejarse de su corillo. Hueso yo lo rescaté hace años. Sí. Eso es importante. Él me miraba, él fue detrás de una perra, como una ganga. Él siempre ha pertenecido a gangas de perros. Sí, de verdad. Y él me miraba bien triste así a través de la calle. Yo no me pude resistir. Estaba bien flaco, por eso sí, se llama Hueso. Se llamaba Hueso, pero ya parece un cilindrito. Se Cari empezó a echarle comida ahí en Guayama. Siempre. Echarle comida. Y Cari y su papá, que en paz descanse, pues tienen la misma debilidad que yo también. Y pues el papá le dijo, meta Huesín para allá atrás, que es nuestro perro ya. Y se unió al otro corillo, pero entonces Hueso es un perro problemático. Le gusta estar metido en lío. Le gusta la pelea, es un perro viejo, es un chihuahua, ¿sabes? Y entonces pues algo pasó el sábado, que él estaba afuera, no sé si ustedes vieron un video antes, que él estaba allí como estaba que... ¿Estaba escapando? Sí. ¿Buscando problemas? Él era ahora pana de gato, sí. Y se pasaba con los gatos afuera. Algo pasó que peleó y lo mordieron y lo jodieron, ¿sabes? Realmente lo jodieron. El sábado, exacto. El sábado cuando nos levantamos... Mamá me dice, el balcón está lleno de sangre y no son los gatos, porque los gatos todos llegaron. Chequéate dónde está Hueso. Puse a buscarlo y estaba bajo un carro. Fui y lo chequeé, lo traté de coger, estaba así con la lengüita por fuera. Y tomando. Y esto lo contamos ahora porque estamos mucho más tranquilos. Y pues lo cogí como pude, lo llevamos para adentro de la casa, lo vimos bien chavado. Empezamos a curar porque no hay veterinario, está bien difícil conseguir veterinario. Hasta que el lunes entonces pudimos conseguirlo. Yo fui a conseguir un antibiótico. El sábado, yo bajé sábado y lo vi. Yo dije, Gary, está bien jodido, en verdad. O sea, yo estaba bien preocupado. A mí me partió el alma estas cosas. Y estuve un rato con él y cuando le miré tenía un roto. Literalmente le cabía un dedo o dos dedos por el cuello, ¿sabes? Y yo dije, Gary, hay que llevarlo mañana, tan pronto, pues. Domingo, obviamente. Y si lo llevas a una emergencia veterinaria aquí, te va a salir en $4,000. Pues el lunes bajamos y lo buscamos y lo llevamos. Y el perro de verdad que es un roble. O sea, ese perro es... El perro fue parado. O sea, lo pusimos en una caja y él fue parado hasta la oficina veterinario. Y la realidad es que estaba mucho peor de lo que pensábamos. Sí. Pero mucho peor. O sea, le habíamos visto dos o tres heridas, pero como no se dejaba tocar, pues... No lo tocamos. Él perdió dientes. Perdió los dos colmillos. No lo toca, intentamos no tocarlo porque pues estaba tan chavadito. Y lo dejamos en el veterinario y nos llaman como que mira, esto pinta bien feo, hay que meterlo. Ya estábamos aquí. Exacto. Hay que meterlo a cirugía, no sabemos si es viejito, no sabemos si sobrevive a la cirugía. Tenía como unos problemas en los riñones. Exacto. También. Exacto. Y pues le dijimos, yo ni, no, que ni Gary ni yo. No, sí. No, si hay una posibilidad, la vamos por ese camino. Sí. Nosotros no vamos a decirle, el perro que yo tuve por 17 años, literalmente se me murió en mis manos asfixiado, porque. Y ese día sí ya lo iba a llevar a que lo pusieran a dormir porque se estaba asfixiando. Pero yo no puedo decir, pues hay mucha gente que lo hace, está viejito, sí, ya no voy a invertir $200 o que sea, por lo dormir. Nosotros, yo le dije a Gary, si hay 1% de probabilidad de que salga bien, que se muere en la operación, sí, pero yo no voy a vivir el resto de mi vida con pensando que dije, lo voy a economizar unos chavitos, que no lo voy a poner a dormir. O sea, no. Le dijimos, meta mano ahí y que sea lo que vaya a pasar.
Ayer no supimos nada, tratamos de llamar, pero aquel sitio cuando nosotros llegamos estaba bien lleno cuando lo fuimos a llevar, pero una locura, esa clínica de Salinas, que de verdad que son brutales, de buena gente, y lo pasaron por emergencia. Y entonces ayer no nos llamaron y nosotros llamamos, pero honestamente ellos tenían un montón de trabajo. Y pues yo dije, bueno, Cari, si no han llamado, pero está si vivo. Me tienen que llamar para cobrar, por lo menos. Pero hoy esta mañana llamaron que lo fuéramos a recoger. Hacho, una noticia brutal. No nos asustáramos cuando lo viéramos porque estaba lleno de tubos y con la mitad afeitada. Literalmente, es un rompecabezas, en serio. Es lo mejor. No, ahí tenemos fotos, no le vamos a enseñar la foto porque yo creo que es una falta de respeto al huesín. Y además de que estaba de verdad que en una pena cabrona, ¿sabes? Literalmente lo cogieron, este canto, lo cosieron, le metieron unas mangas del agua al agua, literalmente del agua al agua, para drenar todo lo que es el pus y qué sé yo qué. Y el perro lo montaron otra vez, ¿sabes? Y está vivo, bien. Y fue parado de camino para Guayama otra vez. ¿Sabes? De verdad que yo me quedo bobo con la fuerza de ese perro, honestamente, ¿sabes? Está bien brutal, pero queríamos darle la buena noticia porque sé que mucha gente estaba preguntando y qué sé yo. El huesín está bien, el hermano de Cari lo buscó, todos los hermanos pusieron chavos para el que eso estuvo brutal también, para el bill de y fueron simplemente menos de $300, así que yo no, la clínica de Salinas no necesita más gente, pero de verdad que bregan brutal. Eso acá hubiera sido miles de dólares, yo estoy seguro. Porque literalmente cogieron, yo creo que él le pusieron pedazos de otros perros y todo. O sea, es una cosa increíble. Y yo espero, obviamente, él no ha salido de lo peor. Pero pues sí. Pero hasta ahora la cosa pinta bien. Sí, está bien. El sábado hay que volver, le quitan los drenajes y entonces después esperar para los puntos. Y ahí pues yo voy a ir la que ustedes vean al huesín ya. Sin los tubitos, eso por lo menos, y la mitad del cuerpo afectado, bendito, se ve claro. Anyway, mano, gente. Bonito. Ah, y con la lámpara. Sí. Pero ya estamos bien, estamos chéveres. Anyway, gente, recuerden, josevalientepr.com. Vamos a una camisa de hueso. Y vayan y chequenlo, josevalientepr.com. Y nos vemos en el próximo video. Viene podcast por ahí también. Vamos a estar entrevistando este fin de semana. Vamos a entrevistar a alguien, así que pendiente el podcast. Cari, despídete. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.